Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de SaberSinFin.com. Ya estamos de nuevo otra vez con el trío Príncipes. Y Grace, algo ibas, le estabas preguntando, ya que estábamos fuera. Sí, estábamos preguntando que si van a tener alguna próxima presentación, en dónde va a ser, que por favor nos den todos los detalles para estar al pendiente, por supuesto. Cómo no, miren, vamos a estar 6 tríos de Puebla. Esto es un hecho inédito, nunca se había hecho. 6 tríos poblanos auténticos, los mejores tríos de Puebla, en el auditorio José Antonio Corbera. Cita en 3 Oriente, 1611. En Analco. En Analco. Uh-huh. El día 20 de diciembre a las 7 p.m. ¿Ese por dónde está, Grace? Pues ahora sí, como lo dicen, en Analco, en donde están todas las universidades, sobre todo un instituto, uh-huh, que está ahí muy reconocido, de hecho es ahí dentro de las instalaciones de dicho instituto, pero pues sí está bien, ¿no? Sí, está 20 de diciembre, 7 de la noche, va a haber los boletos, van a estar a la venta, ¿en dónde? ¿Qué precio van a tener? Los boletos con cualquiera de los tríos, principalmente con nosotros. Ah, bueno. somos los meros, meros de los boletos. Tienen un costo de recuperación de 100 pesos, es para una causa noble, para los niños huérfanos de Tulipán número 20, su pobre casa. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, para los niños huérfanos de los tres, ¿no? Así es, en efecto, de todos los tríos. Pues está muy bien, o sea, realmente 100 pesos es lo que nos cuesta a lo mejor una entrada al cine. Uh-huh. Y bueno, hay que cambiarle, ¿no? Darles oportunidad a gente como ustedes. Y sobre todo a las nuevas generaciones, las nuevas, ¿no? Generaciones que a lo mejor no escuchen. Tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad de escuchar algún trío, pero por ejemplo, tan solo Luis Miguel, uh-huh, ha hecho covers de los boleros, ¿no? ¿Y quiénes cantan los boleros? Exacto. Los es tríos. Es algo que, ¿no?, todo el mundo anda cantando las canciones de Luis Miguel que son de boleros. Claro. Boleros. Claro, y claro. Realmente ya la juventud atribuye a boleros, a Luis Miguel, ¿no? Exacto. Cuando realmente no. Están ustedes atrás, ¿no? Toda la gente, claro, toda una, sí, institución. Se respalda a todos los grandes autores. Vicente Garrido, que comentaba que los caballeros lo hicieron famoso, pero Luis Miguel lo hizo rico. Sí, es cierto. Sí, 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 así, sí, así fue. Y sería muy bueno invitar a la gente que vaya, que los escuche. Claro. Que revivan viejos recuerdos de antaño, pues, ¿no? Pues sí, igual mira, el recuerdo, pero más que nada yo opino que la esencia del romanticismo, ¿no? Exactamente. Digo, que porque no se pierda. Son géneros musicales muy extremos, ¿no? Pero por ejemplo, nada que ver una declaración con trío a que te pongan el reggaetón con la grabadora. Ah, no, claro. ¿No? O sea, ¿no? Mueve tu puchi. Nada que ver, ¿no? No. Siguen ustedes, aparte, bueno, imagino que si alguien que nos está escuchando y los quiere contratar para serenatas y todo, ustedes también hacen esa. Claro, estamos en la mejor disposición. Tenemos, ¿dónde los podemos encontrar? Tenemos, perdón, el teléfono 220-1297. 220-1297. Ahí encontramos al trío Los Príncipes. Ahí. No, hombre, y ahí de veras que ya es algo, ustedes me dirán o me dan la respuesta. Creo que ya está perdiendo eso, ¿no? Las serenatas. Pues lamentablemente así es, fíjese, ya no existe ese detalle de conquistar a la novia, a la chamaca. Cuando no hay queriendo y todo. Exactamente. ¿Cómo llevarle a serenata así de sorpresa? Esto ya es, ¿no?, al revés, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, pues ahora ya la muchacha, ¿eh? Ya. Anda buscando al muchacho. ¿Qué lleva a serenata? Lleva serenata. Sí, no, serenata. Sí, nos ha sucedido, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuántas? ¿Qué detalles no hemos pasado? Es padre, ¿no? Ay, no. A mí se me gustaría que yo. Desde agua, balazos. Ah, no, bueno, eso sí. Luego a veces sale la perros suegra. Perros que nos corretean. Sale la esposa. Ah, no, está más cañón, ¿no? Vamos con el novio, se queda la suegra oyendo la serenata. Y total que ella es la que escoge las canciones. ¿Alguna anécdota que nos cuenten así que haya...? ¿Qué haya sucedido? Pues cómo no, mire, muchas satisfacciones, porque pues yo, por ejemplo, en lo particular, siento pues bonito, ¿no?, cuando el novio está peleado con la novia y pues se vale del trío para ir a pedir perdón. Ajá. Hay canciones para todo, ¿no?, para pedir perdón, incluso para perdonar también, y pues somos los factores para que, vemos que ya se reconcilian y está el coloquio en su apogeo, nosotros mirando. Pues, y la suegra en medio. Ah, sí, la suegra en medio. Suele suceder, ¿no? Claro que sí. Sí, pues muchas. Bueno, es. Compone de todo la música, ¿no? Porque es triste también cuando nos
la voluntad de una persona que fallece. Sí, también. Claro, que vengan sí. a tocar los príncipes, nos ha tocado. Sí, les haya, sí, sí, hubo una temporadita que cada 8 días estábamos en el panteón. Y hoy ya no vamos a ser los príncipes, ahora vamos a ser los sepultureros. Sí, porque cada 8 días. Los príncipes te llevan al cielo, ¿no? Los príncipes te acompañan al cielo. Algunos clientes quedan, dejan en su voluntad que seamos dos los que vayamos a cantarle. Y así nos ha pasado. A lo mejor los escucharon, les gustó y dicen, ¿sabes qué? Pues me cuando quiero, me muera, quiero que me toquen los príncipes. Que me toquen los príncipes. Ah, no, está canijo, ¿no? Sí, pero ya hay casos, hay casos. Es que no. La música es un lenguaje. La verdad, sí. Y realmente, mensaje. Tanto en cuestiones que está uno triste. Bueno, me ha tocado también estar en sepulcros y oír a que les cantan y ya, es como es que... Es un nudo en la garganta. Sí, sí, claro. Sí, como que se desahoga, yo veo que las familias se desahogan bien, ¿no? Pues fíjese que una anécdota que nos aconteció aquí en el Panteón Francés, que nosotros estábamos tocando porque así nos ordenó el hijo del cliente del fallecido. Ay, mira. Fue su voluntad y una señora ahí que no tenía el gusto o disgusto que nos dice que hiciéramos favor de callarnos, que si no sentíamos la pena, pues que nos callamos, ¿verdad? Entonces, como ya no oyó la música, el hijo del finado, que va y, ¿qué pasó? ¿Por qué nos siguen tocando? Es que la señora nos vino a decir que nos calláramos. No, tía, le dijo así, no, tía, me perdonas, pero la voluntad de mi padre fue que a la hora de sepultarlo estuvieran los príncipes presentes tocando las canciones que le gustaban. Así de que sigan tocando, por favor. Pues híjole, seguimos tocando. Son situaciones medias complicadas, sí, también para ustedes, la verdad, ¿no? Sí, porque... sí. Y yo opino que un sepelio o algo así, como que es más difícil con música, ¿no? Sí, no sé. Que... Pues a ver, ¿con qué nos deleitan otra canción? ¿Cómo no? Pues siguiendo la secuencia de los del romanticismo. A ver, una canción de Don Claudio Estrada, compositor jalapeño. Como los chiles. Como los chiles. Ajá. Sabroso. Como los chiles. Como los chiles jalapeños. ¿Sí? Cuando ustedes digan. Sí, ¿verdad? Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.
lloraré, llorarás, sin poder prescindir del ayer, que es una obsesión. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo que dejará aquel beso que encendió nuestro amor. Tanto, ay amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay amor, olvídate de. Bravísimo, aquí estamos que nos derretimos de miel, sí, y tráiganme mis galletas de animalitos. Yo tequila, hombre, ahorita estaría operado. Así es, tequila, bueno, es muy temprano, ¿no? Muy temprano, pero ya está como que... Bueno, pero ya es viernes. Aquí en Puebla es temprano, pero en Cuba ya es tarde. Ah, bueno, eso sí. Ah, ¿verdad? Bueno, eso sí. En Europa, ¿verdad? Ya estamos de noche, podemos tomar. En Europa. Ahí los que nos están viendo y escuchando por otros lados. Oye, qué bonito, ¿eh? De veras, sí, que. Qué música. Diría ahí, como diría esta. ¿Cómo se llama la señora Yuri, no? El pelómetro se te pone así. Ah, sí, el pelómetro. Así se pone uno chinito. Es que sí es cierto, miren, ahorita que estamos aquí en vivo, que yo, por ejemplo, que estoy cerca, escuchando las guitarras, en verdad la piel se pone chinita, ¿eh? Chinita. O sea, y uno le pone atención a la letra y dice uno, wow. Que me llegue así el novio. Ah, sí, no. Acepto de inmediato, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahí quiero mandar un saludo. Bueno, mande un saludo a mi amiga Marta, lo está viendo por la señal. Entonces, ahí sí le mandan un saludo. Saludos. ¿Cómo no son? ¿Marta? Martita. Martitita, cómo no. Un saludo aquí de tus amigos los príncipes. Ya ven, Martita, si hay algo que quieres que escuchar o algo, una canción que te gustaría. Peticiones, una aprovechen, petición, por favor. No. Es más, dedicatoria, si al rato. Una dedicatoria, en el Facebook, alguna la cosa. Claro que ahí. Sí, ¿no? Ajá. Alguna cosa. Bueno, es que de veras ahorita. Es viernes, y como que el viernes ya la agarramos mucho como de parranda, y ahorita que he estado oyendo a ustedes, de veras que es padre, ¿eh? Muy, muy, sí, bonito, ¿no? ¿Cómo ves, Grace? Bajan los niveles de estrés, y se sí, bueno, hombre, ya. Ya es viernes. Ya hasta me volví a enamorar otra vez. ¿Verdad? Sí, es lo que digo. Pues a eso lo invita este tipo de canciones, la verdad. Mira, yo llevo 60 años trabajando la guitarra y pues no deja de gustarme mi trabajo. No sé de dónde... Ya, fíjese, ya estamos, cuando ya no nos aplauden, pues ya ni lo tomamos en cuenta por lo aplaudido que ya estamos. Pero sí, la verdad, se siente, nos motiva cuando alguien nos... Así pues no es sé, que, por favor, día. Apoyen, ¿verdad? Exactamente. Apoyen para la presentación que van a tener nuevamente. 20 de diciembre. 20 de diciembre. A beneficio de los niños, dice. A beneficio de los niños pobres de todos los trovadores de Puebla. Ah, bueno, eso es bueno. En el auditorio, José... Antonio Corbera, 3 Oriente, 1611. Eso aquí, desde ahí se ve preciosa la catedral, si han estado por ahí. En el camellón se para uno y ve uno la catedral. Uh-huh. Ah, sí, es muy bonito. Sí, esa vista es preciosa. Sí. Vamos a aprovechar ahorita, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos en lo que nos dan algunas indicaciones para ¿cómo? El camino. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de Saber Sin Fin.com.